Hey, very good afternoon. The fellow student teacher Edgar and others, we are the B-Week of Video. We are the number one, and we are going to present you the dramatization of The Legend of the Seven, which is conformed by Jose Carlos Ruiz, Justo Pastor, Karen Denise, Xiomara Nayarit, Jeffrey Josué, Freddy Josué, and we as their representatives, Sul Milionelli and Nick Wilmer Edgardo. But first, we will see the narration of the facts by Mr. Jose Luis Canovalle. With you, the interview. El día de hoy estamos con el señor José Luis Canovalle, el cual nos va a contar una anécdota que le sucedió a su hermano mayor, don Ricardo Canovalle. ¿Qué fue lo que le sucedió a don Ricardo? Mire, fíjese que, bueno, por lo regular siempre cuando uno es chavalo, es vaguito, le gusta salir a divertirse. En una ocasión me agarraron para el bosque. Había una fiesta de un señor allí. Se fueron a la fiesta, pero ya cuando eran las 12, aproximadamente a las 12 de la noche, ya dijeron ellos, bueno, nos vamos. Iba con un primo. Se vinieron, pero ya habían salido como unos 200 metros de la casa cuando vieron una mujer que iba. Iba delante de ellos, ellos la alcanzaron, pero sí, la mujer era más alta que ellos. Entonces la mujer iba vestida de blanco y resulta que se le arrimaba a él, porque el hermano mío es bien valoroso, y se le arrimaba y la mujer no le daba la cara, ella solo le hacía así, y él le buscaba la cara y la mujer solo le hacía así, y total de que caminaron y caminaron y nada, pues no le pudo ver el rostro a la mujer, y la mujer vestida de blanco iba con un primo, y entonces como el hermano mío no tiene miedo, le empujaba al primo así, para que la tocara, y el primo decía, estaba por allá, le tiraba por allá, ¿no? El hermano mío sí se le animaba y la tocaba, era helada la mujer, era una mujer helada. Esa mujer lo trajo desde el bosque hasta aquí al río. Ahí en el río, el hermano mío le dice, señora, le dice, y la lengua que la hizo. No, pero él le dice, santo Dios, señora, le dice, la lengua que la hizo. Entonces cuando le dijo así, la mujer se tiró por el río. Aquí, eso fue aquí en el río, en este paso, desde el puente ahora. Pero lo que sí ellos notaron es de que la mujer no se metió al agua. La mujer daba los pasos por encima, ¿verdad? Como flotando. Ajá. Pero lo más bueno del caso es que el primo venía muerto. Para serle claro, ese primo venía muerto, porque el hermano mío se le arrimaba a la mujer y la tocaba y dice que era helada. Y el primo lo empujaba para que la tocara y no, el primo sí, esa es una de las cosas, una de las anécdotas, pues, de las cosas de que yo tengo conocimiento de que le había pasado. Bueno, eso ha sido la anécdota que nos contó el señor José Luis Canovalle, y muchas gracias por habernos compartido su historia. Como no, siempre que nos les ofrezca, vamos a continuar con los cuentos y leyendas. Also known as Sewa Asewa, is a character of Central American legend. This is a Central American tribe symbol. A knight on the Onerian rock is king for him to win. Time to sun grab the town. Pray generally appears to woman is in the form a very beautiful woman, which is transformed in a monster with the head of a horse. The might of the Sewa has Mesoamerican origin and is related to the might of the Sewanawa, with some variants and in part with the one of the weeping woman. That El Sewa Usain to name this monster is more with the brother Costa Rica and Nicaragua and is very literary world, theater, cinema, music, and other cultural manifestations. Don Risto put that anecdota that appeared to his older brother since he does not live nearby and will not intervene is
In conclusion, what the least is they is brother when wife is cousin. Is all living apart in 12 to 8, and the whole day when they found a woman, this in wife to wish the rod in the house. Already mounted on the horse, they realized that she was a lazy woman, and since he did not speak, they told him, what did the tongue do? At that moment, she got out of the horse and went walking over the water. Ya me tenés lista la comida. No, estaba ocupada, estaba lavando, barriendo. Pero no entiendo, si yo me paso todo el día trabajando, te traigo la comida que me la tengas lista y no me la tenés. Sí, pero ya hago todo en la casa. Pero si te he dicho que me tengas la comida lista siempre que venga. ¡No me esperes! Me voy a ir y no me esperen. ¡Andate y no volvás! Hola, mi amor, ya. Hola, mi vida. Un lugar bien bonito para vos, mi amor. Voy tarde. Thank you.
qué muchacha más linda, mi amor, nos vamos. Entonces, ¿a dónde te llevo, mi amor? Mi amor, ¿para dónde vamos? Bueno, hasta aquí la dejo yo, porque voy tarde para mi casa. Si quiere, la puedo acompañar allá. Vamos. Pero santo Dios, señor, y la lengua que la hizo, desde hace rato la vengo hablando y nunca me contesta. Señor. ¡La sangre de Cristo! ¡La sangre de Cristo! Santo Dios, que era Ricardo, si Ricardo no toma. Ricardo, Ricardo, ¿qué te pasó? No sé, fíjese que le di raya a una señora en el caballo y cruzando el río me volteé a ver con una cara esquelética de caballo. Y de ahí no sé qué pasó, fíjese. Vámonos para la casa, vámonos para la casa. Vámonos, aunque voy un poco nervioso.